Y ahora para mí el gran reto de ahora, hacer la exposición en este gran edificio de Jan Hubel, cómo lograr contar la historia sabiendo que en la parte de arriba eran fotos más abstractas y en la parte de abajo su trabajo de todo lo étnico, de todas las comunidades que ha visitado, etcétera. Es la primera vez que hago color para una exposición, porque he hecho color, pero poquito. Pero cuando yo hice lo de las piedras, yo tenía miedo, porque no estoy acostumbrada a hacer color. Para mí el color es como, no es la realidad. El blanco y negro para mí es más la realidad. Cuando veo el color digo, no, esto es como un poco Disneylandia, como que la naturaleza no es como el color que sale en la cámara. Lo que es increíble de la exposición finalmente es que en 200 fotos puedes ver todo su trabajo de principio a fin y cómo al final de cuentas lo que se intenta al final es que te lleves el interior en la mirada de Graciela, no tanto la foto famosa de esto, la foto famosa de aquello, es cómo a lo largo de la historia, a lo largo de fotos con gente o fotos de plantas o fotos de piedras, en todo está ese mundo interior de Graciela y creo que esta exposición lo logra y la Fundación Cartier tenía mucho interés que eso fuera lo que sucediera. Lo que me gusta cuando hago una exposición, que yo interpreto algo que me sorprende. Para mí era como que extraño una piedra con números romanos, pero me gusta mucho que el público interprete a su manera, porque yo nunca quiero decir la verdad con mi fotografía. Es muy subjetiva y es mi interpretación de la vida. ¿Cuáles las fotos que más me gustan? Y siempre contestaré, el cuerpo de trabajo en conjunto es lo que más me gusta del trabajo de mi madre. Cómo hay una consistencia, una claridad en su mirada, en su investigación, en su viaje al mundo interior. Y eso se demuestra en el cuerpo completo de la obra.